Hola, preciosos, hermosos, ¿cómo están? Buenas noches. No, Nuki Zafío y River Zafío es diferente. Les digo, el día de hoy teníamos un rolcito que ahí andaba, en Exodialand, pero se movió para el día de mañana para que pudiese asistir pues más personas y planearlo mejor, ¿no? También. Y pues fijar una hora. Así que, pues dije, bueno, mi gatita está recién operada, pues ahí la he estado cuidando y así. ¡Ay, no! No, hombre, men, yo que me muero de tristeza yo cuando le veo ahí la carita a la pobre gatita, chat. Ahí con sus lagrimitas, ay, no. Su cortada ahí en la pancita, así, ay, no, pobrecita chiquita. Y toda así, ay no, ella siempre es bien inquieta y estás toda así como toda sepa la chingada, o sea, toda así como, no sé, pues no sé cómo explicarlo, como desanimada, pues recién operada, así es que no sé cómo es ese, eso, ¿no? Está toda recién operada. Y ya estuve ahí cuidándola y todo, ya por fin comió, lo bueno es que, exacto, bien apagada, lo bueno es que de cuando estuvo internada, cuando recién la adopté, tenía una cosa, una pomada, como, no, una pomada, no. Era un suplemento alimenticio que venía como en una pomada que me habían dicho de ese momento. Entonces ahorita le estoy dando eso y sirve que no como que mastica y hace tanto esfuerzo. Pobrecito. Hola Ren, mira, siempre si te diste oportunidad de andar aquí con nosotros. Qué gusto que tu gatita salió bien de la operación. Sí, todo bien, te digo, nada más que me da tristecilla verla así, o sea, como que toda apagadita. Mucha. Pero bueno, ahí ya lo estuve cuidando un ratito y todo. Y sí, tenía pensado en hacer directo, pero pues ya estaba aquí yo maquillada y eso, pero, o sea, cuando vi a la gatita, dije, no voy a prender directo, prefiero estar con la gatita. Pero ya tenía el compromiso acá de lo del rol preparado con Silver, de su cumpleaños y eso en Exodialand. Pero luego vi que Silver que estaba en un compromiso, no estaba ahí jugando y dije, ok, o sea, voy a esperar un poco a Silver. Pues mientras estoy aquí, me comí una peloneta, una paleta de esas. Y así, estaba viendo ahí eso, estaba pues con la gatita. ¿Y tú cómo andas de ánimo? Yo bien, la verdad, todo perfecto, Salvadorcito. Me la he pasado tranquilo el día de hoy. Y ya, entonces por lo mismo, dije, ay, prefiero aprender un ratito, platicar cómo está mi día, cómo está la gatita, y luego tal vez apagar y no sé, en la noche tal vez jugar un poquito de Beat Saber o algo así, porque mañana tengo un torneo. Chat. No quiero ser grosera conmigo misma, pero men, se los juro que mañana vamos a hacer el ridículo. Hola, Rincón. Se los prometo que Silver me va a dejar así de que humillada. Muchísimas gracias, Gerson. Hola, Jesper, ¿cómo estás? Sí, no. Capa, ¿cómo te metiste en ese torneo para empezar? ¿Cómo? Pues a mí me llegan así de que mails así diciéndome de que quieres estar en tal Rivals o así y de varios, ¿no? Entonces, pues me dijeron de este Rivals, de Beat Saber. Buenas, arroba Renrise, qué gusto verte hoy Buenas, mi para darte precioso un abrazo pomita. virtual, Renlurke, Renfeliz, Renfri. Abrazos virtuales y enormes para ti, guapo, Buenas bienvenido. noches, Rencita. Espero que todo le vaya bien. Le No, hombre, tengo una Paco, pero pequeña soy muy mal petición. yo. No se enoje con mi ajigo el cubito. A veces se pone bien intenso, pero es buena onda. No, yo nunca me enojo con nadie, mi Shadow de Link. No te preocupes, Cubito. Un beso, corazón. No, ni vi nada de eso.
Sí, ya como, es que les digo, prefiero estar un ratito así de chill, Hoy platicando a necesitas toda una madre. mejor menor que tres. Gracias, mi preciosísimo Alan Rice. Muchas gracias por ese quinto mesesote que tienes por aquí. Un beso enorme. Rar. Muchas gracias, B.C. Gómez, por esos 200 bitsotes. Un beso gigantesco. Muchísimas gracias por el apoyito. Al precioso de Alancito Rice, un mesecito más con la mejor. Patrona, Gracias, usted guapo. tiene Ustedes los vena de mejores. billar, lo Muchas vas a gracias. hacer muy No, bien, no. te adaptas rápido a cualquier juego y por eso te admiro. Bueno, excepto Mario Kart y Mario FIFA Share XD. Ay, no. Sousa, muchísimas gracias por este séptimo mesesote. Un beso gigantesco a ti también, mi Sousa. Gracias por otro mesecito más apoyándome. Curibo, eso es lo que me frustra. Buenas nochecitas, Rencita. Qué Buenas, mi alegría hermoso verte hoy, Lalito. toda guapa usted. ¿Qué tal te ¿Sí? va, Rencor? Nocturna. Hoy andamos nocturnos. Bien, todo tranquilo. Hola, pinche perro. Eso es lo que me preocupa, Curibo. Me mandan un mail. ¿No? Diciéndome, no, pues quieres estar en tal Rivals del Beat Saber. Eso, todavía estaba yo en desafío, ¿no? Y dije, ah, sí, por estas fechas ya se acaba el desafío, sí puedo. Al cabo, pues estaría divertido para practicar, para jugar Beat Saber, ¿no? Entonces, la fecha se aproximaba y yo decía, bueno, no pasa nada, o sea, el punto es convivir, ¿no? Pasarla bien, los jajás. Está chido un torneo, porque le pregunté a Silver, oye, ¿de casualidad tú vas a estar? Y me dijo que sí, porque vi que Gamster tenía de título, practicando para Beat Saber. Amigos, no hay forma, no va a suceder, men. Ni yo aquí sentada, ni tú ahí sentado, Oye, ¿y le si has pueden ganar practicado desde a entonces, Gamster. desde las últimas veces que jugamos? No, no he practicado ni una sola vez porque he tenido muchos pendientes. Por eso sé ¡Rar! que mañana va a ser un día de jajas. Eres la mejor, Pero men. Te la cuido. gente me dice, Salvador, tú puedes, re, tú puedes, porque tú eres bien tryhard. Y yo así como, no puede ser, o sea, es que no me han visto jugar Beat Saber. Y más bien, también creo que no han visto a Gamster jugando Beat Saber. O sea, a ver, esperen, a ver. Ya tengo abierto aquí el pinche Nukizafío, pero esto puede. ¿Acredita? Rar. Acredita que lo vean. Hola, Game. Ren feliz, Ren feliz. Y me da mucha cosa. Y luego me etiquetaban y. No, que Ren God, y yo así de que no mames. No va a pasar, amigos. Muchísimas gracias, Vortex, por este séptimo mesesote. Muchísimos, muchísimos thank yous. Un besito gigantesco, guapo. Juan Morales, yo también te quiero mucho y gracias por este segundo mesesote que tienes por acá, guapo. Un beso gigante también para ti. Bienvenido a la comunidadcita y miren, mira, Curigo, tú me dices, ¿ok? Espérame, este men. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Su patrona Ren lo logra? Amigos, eso no va a pasar, amigos. Y eso está fácil. No, espérate. Mira, mira esas mamadas. Mira. Mira cómo cruza las pinches manos. Mira esa. No, espérense, voy a buscar el difícil. Déjame que ponga. No. Pinche madre, nomás bailaba la canción eso que no, espérenme. Hay más. No te eches y ya valió, Mira, ¿verdad? mira, mira, Pensé mira, que mira, no mira, nos mira, íbamos mira. a divertir, jajaja. Ahorita porque está fácil, pero miren, miren esas mamadas. Miren esas mamadas. O sea, mira esas mamadas, güey. Yes.
ni el mejor taquero del mundo, güey, con triple cuchillo, lo logra. Nadie, cabrón. Se intentó, claro. Miren esta mamada. No lo has visto en 360. Ven signo de exclamación 1. Ya lo ves. Mejor practica que ya le entró estrés. O sea, ni aunque le estuviera grindeando Beat Saber por un año, va a suceder, ¿me entienden? Vamos a ver este. Hola, Ren. ¿Cómo estuvo su día? Qué bueno que Sumi está bien y felicidades por el rival de Beat Saber. Siempre quise verla jugándola. ¿Ya ves? Aquí andamos analizando. Patroncita, y la fe es lo último que se pierde. Ustedes ponen el 98% de los juegos. Que sí, Hamster, que sí. No, es que esto no es de entrenar. Estos son muchísimos años de práctica. A lo mejor porque ustedes nunca han jugado Beat Saber, algunos de ustedes creen que es fácil, creen que es, ay, subes y bajas la mano, pero no, no, o sea, realmente está complicado. Y yo lo sé. Para empezar, Gamster ni siquiera estaba tryhardeándome. Él estaba bailando. Él estaba grabando un TikTok. Ahora tú dile a Gamster. Oye, Gamster, va a haber dólares. So many fucking dollars. El pinche Gamster se va a poner un pinche sable, pero aquí, güey. Aquí, mira. Así. Así, el cabrón. No va a pasar, hermanos. Por favor, no confíen en mí. Mejor vengan mañana a reírse un rato. A verme toda pendeja y cagándome de risa. Muy probablemente se me vaya a buguear el pinche Oculus. Porque esas mamadas pasan y así. Hola, ¿qué pasa? Por eso me cae muy bien. No le tiene miedo a nada. Mañana ganamos. Entonces, ¡no! ¡Que no! Pero es que ¿por qué, men? Me comprometen. Y mañana cuando pase eso, me voy a poner nerviosa. Voy a andar con los pinches sables así, pensando. Hay mil cabrones aquí en el chat confiando en mí. Y yo me confundo la derecha con la izquierda, cabrón. Viene el bloque y digo, derecha, derecha. Y digo, no, esta es la izquierda, ¿cuál era? Y ya pasaron un chingo de bloques y ya perdí. Por favor, no confíen en mí, por favor. Solamente esta vez se los pido. Miren, ahorita vamos a jugar Minecraft. Vamos a jugar Minecraft mientras platicamos, porque ya me están poniendo nerviosa. Y ahí sí confíen en mí. Hoy vamos a tryhardear mientras platicamos chill, porque pues ya me vicié un poco con el Minecraft. Mario Kart. Mario y Fisos, quiero... Beat Saber y Ren, no se llevan XD. quiero pues pasarla así, ¿no? Tranqui, conectado de chill, un ratito. Ren, y ya. Con Wi-Fi hay como medio segundo de delay. Y en este juego es súper importante el timing para los golpes. Es lo que te digo, siempre se me pierde eso. Es que no sé cómo conectarlo por cable. Tengamos el chat. Ay, rencemos y levantemos las manos al aire mañana. Chingado, como si madre. Fuera el perro Goku. ¿Ven cómo son ustedes? Les digo, no lo hagan. Y ustedes, Ren God, Ren God. ¿Pero por qué? ¡Ey, maldita sea! Ren va de humilde para despistar al resto. ¡Chingado! Fixer. Ren God gana el Rivals. Fixer, por el amor de Dios. ¡Déjenme! Ganale al Gamster. ¿Merece bonus, no, chat? X de na mentira. ¿Merece un bonus? Porque escucho la voz de Silver. No, me quite ningún porcentaje, güey. What the fuck? ¿Vergas? ¿Te asas? Mañana tendrás torneo de Beat Saber y te pones a jugar Minecraft. A usted le gusta vivir al límite. Te diría que te digo cómo conectarlo por cable, pero nomás no haces caso. Ren, tú siempre dices que eres no, pero de repente ya mataste a medio mapa, o ya tienes tu base secreta, o ya reviviste a los Kaidos XD. No, man, en shooters, eso me pasa en shooters, nada más. Eso nomás me pasa en shooters, en lo demás no, no, todo mal, todo mal. No sé, no la tengo yo. Como que tenía el stream de Silver que abierto
Y luego acabo de cerrar el Nukisafío para cerrar el pinche directo y ya se me crasheó el launcher. Así que vamos a esperar a que se me vuelva a abrir el launcher del Nukisafío. ¿Ok? Ahí está, ya. Oigan, ¿sí les dije que ya tengo laptop? Bueno, no, sí les dije. O sea, más bien, ya saben que tengo nueva laptop. Mierda, y despawneó el Ender que quería matar. Crasheado por Silver. ¿Les digo? Cagando el palo, hasta invisible aquí. Preciosos. Primero que nada, voy a agradecerles por sus bitsitos. Muchísimas gracias. Vengo por tu dinero. Gracias, Salvador. Gracias, precioso Lalito. Gracias, Diablito. Muchas gracias a Fixer por los 100 bits ototes. Gracias, mi chavosito de Link. Ultra hermoso. Diablito, a todos. A tiros, Curibo. Gracias a todos por los bits, pero por favor, les digo, no va a pasar. No hagan sus hashtags. Mañana nos vamos a reír mucho, se los prometo. ¿Ok? Renrise, humildad más de 9000, ser God en el 98% de los juegos más de 90000. Misma menos 5. Pero es que no, es que son los shooters. No pusiste atención a mi mensaje. F. Ni le puse atención a tu mensaje. ¿Qué cosa? Me dijiste lo de la máquina, ¿no? Del Beat Saber, que tenía unos segundos de delay. Ya lo demás a lo mejor se me fue esa alerta, pero porque me sacó de onda escuchar la voz de la rata. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Pues bien, también. Ya estoy lista. Voy a tryhardear tantito. ¿Y tú? Y aquí estoy intentando vender mochilas. Pero ¿en cuánto las vendes? ¿Andas sin stock? Hola. Sí, sí. Hola. Bueno, si me das tu armadura, podría darte una mochila. Trato hecho. Toma. Va, dame un segundo. Hola, ¿cómo estás, papuche? Hey, ¿qué tal mi nueva skin? ¿Ya me vieron? Esta es mi skin, ahora sí, ya la perrona, la mamalona, la oficial. ¿Qué te parece? Oh, está bonita. Gracias. Ahorita me lo repiten, precioso Salvador. Juan, ¿me podrías ayudar ahí a repetirme las alertas? Es que ya me estaba dando mucha pena. ¿Cómo? Ah, ¿se me escucha bien y todo en mí? Ok, perfecto. ¿Te asas? Mañana tendrás torneo de Beats a ver y te pones a jugar Minecraft. A usted le gusta vivir al límite. Te diría que te digo cómo conectarlo por cable, pero nomás no haces caso. Ya vi. No hace falta. Así déjalo. Es que no es de que no haga caso, es el cable que tengo. Que todo sea más mochi artesano. Ok. La mochila. Oh, muchas gracias. A ver. Con esa mochila podrás guardar todos tus mochi artefactos. Y espero que te agrade. Ay, ¿no se ve? ¿O sí se me ve? ¿Y cómo la abro la mochila? Con la B, pero... Bueno, con la... Con la B. Ah, no, los de cable. Lo tengo que cambiar. Tiene que configurar. Sí, sí, es verdad. A ver, ¿cómo se llama la tecla? Está en lo último, dice backpack. Sí. Gracias. El último dice Open Backpack. La penúltima opción. Listo, lo tengo. Muchas gracias por esa mochilita artesanal. I like it. Muchísimas gracias por tu mochicompra. Eso. Cuídense mucho, ahí nos andamos viendo, ¿eh? Voy a tryhardearle, a ver qué tal me va. Mi primera vez tryhardeando. Gracias, es mi primera vez acá en Minecraft. ¡Suerte! Oh, Salvador, no es que no haga caso, es que ya lo intenté, es mi cable. Ya, de hecho, pues ya había comentado desde hace muchote, desde el Juan, desde que me lo dieron recién, que estuve ahí un rato configurándolo y que no se podía. Y que al final ya lo pude usar y todo porque lo permite por Wi-Fi, de hecho. Y
preciosísimo Cody Black Cat. No sé si viste que ya estuve editando los emblemas de fundador y ya tienes el... Ya tienes el tuyo todo guapo. Gracias por esos 26 mesesotes y también un beso y bonita noche. A ver. Un mapache. Gracias al Shadowcito de Link por esos 150 bits y ese lindo cumplido. Y Ángel Sánchez, gracias precioso por tus bitsitos. Gracias por esos más de 500 bits. Un beso y un abrazo gigantesco. Alexito y... Nada, espero te la pases bien esta noche. Es el Nukizafío. Es un server de Minecraft de Vicky, Palami y de Nubia. Si me pueden ayudar mis mods a ponerlo en el título, tryhardeando en el Nukizafío, se los agradecería mucho. El día de hoy, pues les digo a la gente que viene llegando. Tenía pensado no prender porque acababan de operar a mi gatita y así, pero al final se me antojó estar de aquí un ratito, ¿no? De chill, platicando y todo. Todo bello. ¿De qué fue, Necaxito? Cuenta. Alexo, muchas gracias por el quinto mesesote. Un beso gigantesco. Muchos, muchos thank yous. ¿Este server es triar? ¿O también se podrá rolear? Es que yo creo que en todos los servers se puede rolear, ¿no? O sea, aquí, como en Desafío también, o así. Tampoco no creo que sea tryhard. Creo que es un server como de chill, ¿no? Como Riversafío, tranquilito. Claro que también puedes tryhardear, ¿no? Ahorita pues voy a intentar hacerme varias cosas y estar ahí, ya saben, de extremo. Pero Exodia LAN es full roleo. O sea, ni te dejan tener cosas encantadas, ni ir al Nether y eso que ya tiene pues rato. Yo acabo de entrar desde... ¿Desde cuándo? ¿Llevamos 2 días para ahí? Para los que van llegando, hashtag Rengo de Gana, el rival CS usaremos el día de mañana. creo que ya tienen más de 20 días y ya tengo 2. Y todavía no abren allá el Nether. Y eso es lo chido, ¿no? De Exodia LAN, que literalmente es... No tienes que preocuparte por quedarte atrás o por nada. O sea, solamente es así como que crear tu rol y... Pues ahí sí farmeas y todo para construir y hacer cosas, pero es diferente. Exacto, después lo van a abrir, claro, pero pues está tranqui, ¿no? No, precioso, es el rol de la fiesta de hoy en Exodia LAN se cambió para el día de mañana y para que también asistieran más personas que querían ir y que no podían el día de hoy. Sí, Minecraft, escuchar cubitos. Estaba pensando, ¿qué iba a hacer si no prendo directo aparte de estar con la gatita? A lo mejor jugando ahí Minecraftillo o así. Porque sí quiero aprender a jugarlo. Y pues, ¿por qué no acá? Y Diablito dice que mañana tenemos Beat Saber. Y el Beat Saber que lo voy a ganar. No le hagan caso porque apestamos en el Beat Saber. Pero mañana hay torneo a las 3 de la tarde. Por si gustan. Muchas gracias, en serio, rehén. Tres Ren feliz. Beso gigante. No, hombre, muchas gracias a ti por seguirte pasando a mi canal y todo, guapo. O sea, literalmente te lo ganaste. Estuve quitando algunos nombres de gente que ya, pues, no he visto en... No, o sea, desde esa vez que se suscribieron y... Fumando cubito cus en Minecraft de chill. XD. Ajá, exacto. Gracias, Lalito, por esos 20 bitsotes. Beso gigante y muchísimas gracias, mi Cody, por esos 100 bitsitos también. Un abrazo. ¿Te está gustando el Nukizafío? Pues apenas entré hoy, es mi día 1. Tryhardeando en el Nukizafío número 1. Le ponen ahí si quieren en el título, por favor. Sí, mañana va a estar de Cupido. Sí me dijeron que ibas a hacer
que sí iba a estar ahí de cupido. Bueno, no me dijo eso, me dijo que iba a tener como un evento. Ren, cuando comenzaremos a abonar para el stream de cocina, ¿pondrás la meta pronto? Ah, fíjense que ya no supe qué ganó. ¿Cuál fue lo que ganó ahí en el Discord? Si el haciendo el stream de cocina o si el de armando los Legos. ¿Qué decía ahí, Mots? Ok, la verga, mira qué es esto. Stream de cocina con 54. ¿Y el de Legos? Es el evento más esperado de los charlitos. El día de citas. Uy. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? Inga, tu madre, este es un spawner, ¿verdad? Digo, una mina. También nos debes un chupito. ¡Ay, cabrón! ¡Muero! ¿Cómo corre la perra? No me lo esperaba, XD, me quedé impactado. 3, cara sorprendida. Le da una parálisis de felicidad, XD. Ok. Ya. No mames. Salimos vivos, creo. Ahí andamos ya. Santa madre de Dios. Y vergas. Hace mucho que no te asustaba. ¿Hace mucho, Salvador? Acababa justo de poner pausa porque dije, quiero escuchar las alertas porque luego me dicen que no escucho. ¡No mames! Me pegó con Bluetooth. ¡Oh, mierda! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pedo, güey? Asustó. Casi me cago del susto ya, ¿eh? Muchas gracias, Salvadorcito Bello, por esos bitsitos. Muchas gracias por esos 666 bits. Y mi Cody, hermoso. No, hombre, te digo, qué bueno que te pasaste por acá y pues acabas de recibir la noticia, ¿no? Creo que fue ayer o antier lo de los emblemas de fundador. También a Juan, Dark Dragon y no sé a quiénes más exactamente. Yarit, Darth Vader, pues ya lo tenía. Pero así les tocó a varios. Me la peló la araña. Cosas de tryhards, no lo entenderían. Verga. Cualquier cosa me mata de uno. Ringoda medio corazón, cosas de triads. ¡Ay, sí! ¡Diablito! No, es que cualquier cosa me mata, chicos. La primer muerte. Hasta una caidita. Amigo, ya estoy muerta por dentro, amigo. Tengo medio corazón en el Minecraft. Ya tengo 3 pinches pollos gastados. Ya no hay nada que puedas asustar en este cuerpo mortal. Ay, pensé que me moría por caída ahí. Ay, no, ahí hay un motherfucker. Sanababich. Oh my god. ¡Pollos! ¡Ay, lo siento, pollos! ¡Ay, no mames! ¿Qué verga es eso?
¡Qué verga eres, motherfucker! ¡Ay, no, arañas! ¡Ah, shit! Miércoles, esta carnita no fue suficiente. ¡No puede ser! ¡Me falta una carnita! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, Dios! Épicamente tryhard. Ya son 5 meses y los que faltan. Épicamente tryhard. Ay, Wino. Qué genial, precioso, que ya lo recibiste. Muchísimas gracias por esa primecita. Gracias por ese 5º mesote que tienes por acá. Un abrazote enorme y thank you por seguirme apoyando. Ok, ok, ok. Simplemente épico WhatsApp. Sí, no, bien. Hola, Eric. Estoy jugando en el Nuki Zafio, bebé. Un Waterdrop de Kill. Ahorita no tengo agua. En el chat, pero siempre estoy disfrutándote tus streams. 3 Ren feliz. Ah, precioso Cody, qué chido, corazón. Muchas gracias por los 50 bitsitos. Un beso gigantesquísimo y gracias por andar ahí. Claro, Salvador, vamos empezando, ya tenemos escudo. Tenemos lava. ¿Qué verga pasó? ¿Qué chingados pasó? Son flores malditas. ¡Ah! Son flores de Wither, es verdad. Son flores malvadas. Llora de felicidad. Cosas paranormales pasan en Minecraft. Y nadie dice nada. No, hombre. Yo también estoy en el River Zafio, pero hoy no abrió. No, sí. Yo por eso les digo ahí en el título y mis mods preciosos siempre me andan ahí apoyando. Entonces... Entonces ganó stream de cocina. ¿Y qué quisiesen que les cocinara? Nadie dice nada, bro. ¿De quién? Y nadie. Hace algo. Una carnita asada, maruchan, pozole. Sí, para el stream, Curibo. ¿Cocinarás con traje de maid? No, pero tal vez. Podría hacerlo. Unas de chicharrón prensado. Unos sopes y gorditas de chicharrón prensado. Es que no me gusta el chicharrón prensado. Pero me pueden seguir dando opciones, ¿eh? Quiero cocinarles algo exótico. Me regalaron un delantal kawaii, pero también tengo mi cosplay de Rem. Pero tendría que ser... No sé. Algo demasiado especial. Ay, no. Unas dino quesadillas. Unas dino quesadillas.
Que no sé cómo se hacen las pinches dino quesadillas esas. Unos pokis y ya con eso. Eso he estado cenando pokis. Todavía no me acabo las cosas ahí que me regalaron. Chicos, por cierto, probablemente el domingo vamos a estar... Sí, domingo. No sé, les confirmo en la semana. Vamos a estar haciendo un streamcito en la cocina. No de cocina, pero probando las cositas coreanas, japonesas, chinas, de Nissan... Arigato gozaimasu, que me mandaron mi cumpleaños. Estar con un equipo salvo que no sea demasiado estorboso. En cocina mejor traer algo cómodo, por eso de que nos predamos en fuego. Eso sí también. Pues es que es un vestidillo. Pero tiene mangas. Ay, no sé. Ahí veremos. El punto es empezar con la meta. ¿De cuánto la quieren? ¿Cuántos millones estamos hablando? De arrocito coins. ¿Cuántos millones de arroces están dispuestos a soltar? Las quesadillas van con para verme cocinando. Para verme en la pinche cocina. Eso es opcional. Como quieren. ¿Cuántos? ¿Un millón? No, mames. ¡Ah, panquecito! Mira lo que le pasó a mi skin de Minecraft nada más por escuchar que solo un millón. 10 millones. No puede ser. A ver, 10 millones se me hace mucho. 50 millones, Víctor. Somos una comunidad con poquitos ingresos. ¿No nos la deja gratis? No. Ustedes tienen demasiados arroces. Solamente Juan, mi moderador Juan, tiene pinches 2 millones de arroces. Ansa tiene otro millón. ¡Ay, cabrón! Mira. ¿Un creeper roca? ¡Qué puto! ¡Ándale, güey! Ahí está, un pinche putazo a ti. ¡Ándale! Le construyo, lo ruleo. Ren. Tenemos que guardar para tiempos difíciles. Nunca nos has dejado un evento así gratis. Para la comunidad. Sí, lo merecemos. Nah, hombre. lo merecen, claro que sí. Pero pues sí me gustaría ponerles ahí para que se los gasten. Se los andas guardando para el VIP. Recuerden que el VIP dura un rato. Es para no romper la economía. Hay que recordar que hay gente que tiene millones. Y hay gente que nada más tiene, no sé, 1,000 o 2,000. Hola, Donis. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántas monedas tienen? Así, la pinche sinceridad del mundo. Unos 20. Mira, ese güey tiene 20. 2,000 tiene a tiros. Papuche. ¿Quién? 32,000. No, tienen un chingo. Víctor, ya vas para el millón. No, puede ser. No, sí le voy a poner... ¿Cuántos millones entonces? Panquecito tiene 10,000. Ohio, muchísimas gracias, Rico, por el hostito. Thank you so much. 10, honestamente. ¿Cuántos millones ya? Juan, mods, háblense. ¿Cuántos millones? 50 son muchos. 50 son muchos. Bibletum, Pluegon y Dan para la meta. Tienen un buen de arroz y se hacen patos cuando hay que pagar. Pues sí, pero si no se completa, pues... Pues no se hace. ¡Ay, me van a matar!
20 millones por 7 días. Mames, son muchísimos millones, ¿no? ¿De cuánto fue la última meta? ¡No mames! ¡Ay, la madre! ¿Cómo me tiró? No, hombre, estoy muerto. ¡No! Me pegó por atrás. ¡Chingado! ¿Pero por qué me tiró si había puesto un bloque abajo? ¡Joder! Estar yo con los milloncitos para hacerlo el domingo. Ya se va a acabar la semana. Ah, no, no, no. Si se hace, sería hasta la próxima semanita. No sé, licenciada. Chingado. Vuela alto. Joderme. Como un lag, como fue un lag, yo creo, porque no. Como que me atravesó el bloque, ¿no? Como que tengo caída de pluma, ¿no? O algo así. Sí, sí tengo, sí tengo. ¿Qué chingados pasó? Algo me pegó. Te volviste fantasmona, mamu. Ya me di cuenta, Víctor Flores. Mira nomás. ¡Chinga tu madre! Voy volando. Me gustan las mariposas. Se me hacen tiernas. Estamos a 4 meses del 2023. Verga, el tiempo se va rápido. Diablito precioso, muchas gracias por esa suscripcioncita de regalo. Un beso gigantesco, lo agradezco y lo aprecio mucho. Ya se me acabó la pinche caída de pluma en el peor momento. Felicidades a quien le tocó la suscripcioncita de parte de Diabluki. Con mucho cariño. Hombre, se complica. Yo le había puesto a la meta de... Ocho millones en 9 días. 445 personas tienen que dar 2,000 arroces al día para que se logre. Que no te detengas. Ah, ¿a poco en la mochila se pueden quemar cosas? Ah, eso está muy chingón, Gómez, no sabía. Gracias por decirme. Híjole, ¿y ahora cómo voy a bajar? Oh, Dios mío. Fucking shit. No hay agua, ¿verdad? Oh, no, sí es agua, ¿verdad? Ese es un río de agua, ¿verdad? Es agua. Sí, estoy segura. A ver. ¡Ay! Cabrón, sí era agua. ¡Híjoles a la chingada! ¡No estén mamando! ¡No estén mamando! ¡Ja,
Ay, Dios mío. Venga tu madre. Pura locura. Pura locura. Vuela alto, Reno. Retrayer. Verga. La última vez fueron 5 millones. ¿Les parece bien? ¿8 millones por 9 días? Uno sí sí, dos sí no, sí sí, para soltarla de una vez. Uno. Muy caro, gratis o nada. Es que 20 millones es demasiado. Pero vamos a ver cómo le va a la esta y ponemos algo difícil o algo así chido, ¿ok? Hola, ¿no se ven esos creepers? Ay, Dios mío, no se veía nada. Ahí va. Muy bien. Me caí por aquí. Aquí está mi horno, sí. Okay. Entonces puedo dejar cosas cocinando en la mochila. Con un upgrade. ¿Y cómo hago eso? No lo tengo yo ese. Pero los mods sí pueden dar arrocitos en estas cosas. Nomás no pueden apostar. Debes de ponerle una mejora. ¿Y cómo le pongo esa mejora? ¿Cómo la mejoro ustedes que sí le saben a esto? ¿Es normal que me salga mi muerte o es porque habré dejado loot o algo así? Es con redstone, o creo. Ok. Lalo, ¿quiénes están en el server? ¿Ahora mismo? Mira, uy. Ahora mismo no lo sé. Ahorita checo. Nomás déjame, voy por estas esmeraldas. Espérame poquito. Esas personitas están en línea. Así es, amigos. Soy tryhard. Y me tiro. Esto lo aprendí de Chris Green. ¡Ay, no! ¡Hay lag! O sea, esto... El otro sí me salió, men. ¡Hay mucho lag! ¿Ustedes ya lo vieron? Fue lag, lo juro por todo. El otro sí me salió, mamones. Aquí hay un guarden. Ay, Dios. Híjoles. ¿Cómo dispara ese motherfucker? Adiós. No, es el lag. Hay mucho lag. Hay mucho lag, se los prometo. Hijos de la chingada. Pinche perro, sí, ando bien tryhard yo. Maldita sea.
Groseros, motherfuckers. Ya mejor te estén donando sus arrocitos inmediatamente en la meta. Con Banua. Hola, mi Joseph hermoso. Besito gigante. Gracias por esos 20 bits. ¿Cómo estás? Está abajo a la derecha cuando veas inventario. Hola. ¿Ven? Lo acaban de decir. Hay que estar... Para que no te confíes tanto, porque es el primer día. Ah, claro, va. Sí, no, me aventé un water drop y me andaban diciendo aquí los motherfuckers. Me rompí las patas y me dijeron, ay, ¿no le hiciste? Y yo dije, no mames, si ando bien tryhard. Pero déjame, voy por mi loot. Porque se me acaba el peso pluma. ¡Gracias! No, ya se me acabó. ¡No! ¿Ya ven? Adiós, Simón. Ok. Peso pluma, digo, caída de pluma. Güey, me entendieron. Está abajo a la derecha. Ok. Para mejorar. Todavía falta que me dé dengue, que me pique ese zancudo y me dé dengue aquí, en la nieve. Saludos hasta Venezuela. A ver si no me caigo aquí en la nieve. La chingonguya, exacto. ¿Habrá un cofrecito aquí? ¿Un cofrecito para el chuerqui? ¿Que habrán dejado? ¿No? No tengo ni cómo picar, que es lo peor. No hay. Aquí hay un barril. Ok. Abajo de la tierra. Pues no lo vi. O sea, no tengo ni cómo picar. ¿No hay pan o qué? A ver. No, ya no puedo. Madre. Tiene ballestas, ya estoy muerta, tiene ballestas esa madre. Ya estoy muerta. Bien, ¿y tú? Aquí cenando carnita asada y colgando. Ay, ropa. No. ¿Estás en otro evento de Minecraft? No, estoy aquí jugando de chill, Nuki Zafío. Joder. Por favor. No quiero morir. Lo que no entiendo es por qué no puedo hacer pan. ¿Cómo se hace el pan? Es con tres, ¿no? Las pinches calabazas no se comen. Oh, mi Dios. Tres, pero en mesa de crafteo. Oh, no, mames, me voy a morir de hambre. Si algo me pega, no puedo correr. Estamos aquí, full tryhard. Panes. Ringod es mi pastora, nada me faltará. Rencemos. Rencemos. Uh-huh.
Ahorita vamos a regresar a esa villa. Vamos a ponerle aquí. Villa. ¡Ah! Falta que me caiga un puto rayo. Te mamó. Ey, qué pro, ¿verdad? Guapos arrocitos, tenemos una meta para un stream de cocina. Por favor, apóyenla dejando sus arrocitos. Así es, si me quieren ver cocinando, dejen sus arrocitos ahí en donde vienen los puntitos del canal. Gracias Salvador por recordarles y gracias por esos 100 bits. Bebé, beso. A ver. No sé si es agua todavía. Dios mío. Vamos a ver qué pasa ahora. Me voy a morir de caída ahí. ¿Clic derecho con la llave y te lleva a tu muerte? No, sí. No mames. Nah, no es cierto, no es cierto. Voy a intentar algo, caer en lana. ¿Listos? No, no se puso, no se puso, no se puso. Se cancela, se cancela. Tiene knockback, qué suerte. Eso, gatito. ¿Está buena la espada? Bueno. Ay, Dios. Yo creo que me muero, ¿eh? Se supone que la lana sí te quita caída, ¿no? Ah, mira, por aquí hay un camino. ¿Qué? No le entendía eso. No le entendí. Dice que si lo combina en el inventario, ¿pero con qué? Con pólvora. Ah, con alguno de esos ítems que viene ahí. A ver. A Nicole, mi primera. Oye, Juan, ya no supe. ¿Todas las canciones sí eran de Beat Saber, del original? Está de huevos que no me cargue el stream, pero si el chat no tienes internet, ¿o qué le vi? Gracias, guapo, por esos 21 mesesotes que tienes suscritos para acá, mi archivello, y por siempre estarme diciendo cosas, bueno, más o menos, a veces sí, a veces no, me dices cosas lindas. Thank you so much por estos 21 mesesotes apoyándome. Eso, ¿te encantan esos emotes? Tan, tan foxys, tan bellos. Hey.
Hey. ¿Tienes mochila para guardar más cosas? Sí, pero... pero tengo espacio todavía, amigo Mes. Bueno, es que tengo algún... tenía unas basurillas. Mira ese palo que no. Chingar a su madre. Pero bueno, la voy a guardar. ¿Y así? Miren, no abre, no abre. Ven, había un poquitillo ahí de lag. No puedo. Opa. Chingar a su madre todo. ¿De cuánto es la meta? 8 millones en 9 días. Cada día se tiene que juntar que como el 11% más o menos, 11-12%, así que échenle, échenle, échenle. Ok, cocaína. Chicos, ¿cómo era para recargar los chunks? Que me habían dicho la otra vez. P3Q. No, según yo era con A. A ver si no me saca la chingada, ¿no? Asco, nada, asco, asco, nada. ¡Vámonos! Entonces, ¿para qué pregunta, mija? Pues para acordarme. Mira el diamantito. A ver. Esta madre. ¡Ay, cabrón! ¡Más diamantucos! Hola, Oscar. A ver. Está difícil. Pues algo, algo, la verdad que sí. Acá. Nada es secreto. Ey, Juan, no alcancé a leerte. Destaca tu mensaje, Juan. Échate unos arrocitos ahí. ¿Alguien sabe si hay Nether aquí? Es que no me contestaron. Poquito, señor Don Mog, pero qué bonita insignia trae pegada en su pecho. Digo, un disculpa, señor Don Fundador.
Irren. ¡Ay! Sí, que Juan, si hay Nether o si son todas las canciones de allá del Beat Saber. Ya me confundo. Yo vi a Shadon en el Nether. Ok. No se pone botecito. A ver. A ver. ¿No se ponen uno solo? A ver. Sí, como que no se ponen uno solo, ¿verdad? Sí, lo de Beat Saber, ok. Dale mierda, ponte ahí. ¡No! ¡Pásale! Da un pasito, nomás un pasito. ¡Ándale! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu chingada madre! ¡Ay, hubiera caído! ¡Pégale! ¡Qué tryhard! ¡Come pito tú, Víctor Flores! A ver... La tía Ren. Oigan, estaba escuchando que ahí le estaban echando la bendición a Silver para que tuviera un silvercito. Ay, ahí sí sería tía, imagínense. Un silvercillo, chat. Un hechicero del más allá. Una mini ratita. Sí, ay, míralo. No quiere Silver. Qué malo, qué egoísta. ¿Por qué no? Es juego, obviamente es juego, ¿eh? ¿Quién sería la mamá? No, pues Cindy. De Gamster ya no se acuerda, gracias a la bruja. ¿Una rencita mini? ¡Ay! No, mini re, no. ¡Hay un chingo de mamadas! ¡Ah, la verga! Y estoy encerrada. ¿Estar you keep si ahora que chingados dije? Pobre Salvador. Pinche Víctor, deja de andarte grosero tú también. Parecen ustedes niños chiquitos. Por eso me dicen tía. No dijiste nada, Salvador, no les hagas caso. ¿Qué onda, Spursito? Welcome. Una mini Miyoshi. Ay, una conejita así toda chiquita, Luisito, imagínate. ¡Qué ternura! Sequência de papo, vai ser sequência de papo.
Renripe, paso a retirarme. Linda noche. Igualmente, Salvadorcito, que tengas una linda noche y que mañana te vaya súper en el trabajito y todo. Un abrazote y un beso grande. Gracias por los bichitos. Y bienvenidos a los 10 arrocitos de hace rato. Es verdad. A ver, vamos a despedirnos. Adiós, amita. Muchas gracias, Salvador. La verdad que no lo vi. Gracias por las 10 suscripciones pasadas. Muchas gracias por esos 10 arrocitos más. Gracias por darle la bienvenida. Y pues nada, una disculpa. Buenas noches, Tabito. Hola, Colt. Otra vez, Salvador. Hola, Alan. Hola, Aurilcito. ¿Cómo estás? Realmente no es mala onda. Se me pasa. O sea... Hola, Oscar. Ya mejora la mochila. Iron de sobra. A ver, ¿cómo lo hago? A ver... ¿Cómo lo hago? ¡Ah, no mames! Ya lo había encontrado el botón. No sé qué significa esto. ¿Tengo que asignar un botón acá? A ver. No. Player. ¿Dónde es? A la derecha en el buscador. ¿Pero cuál? ¿En este aquí? Mochila le pongo. Es un crafteo. Ok. A ver, back. Ok, esta no es, ¿verdad? A ver, upgrade. Ok. Ok. Ah, ok. Oh, qué inteligentes. ¿Y cuál es el que cocina? Hola, gatito. El desafío me quedé en que Silver murió en el gulag. ¡Ya se acabó! ¡Ya valió madre! Hola, Suseli. Ya se acabó el sábado pasado. No manches, ya ahorita hay todo. Todos los desafíos del mundo, menos desafío. A ver...
suba su mochila hierro. Es que no sé cómo. A ver. ¿Cuándo recuperarán el mercado de Arcadia? Malditas mantis, ¿no? Chingada madre. Aún no da la receta para revivir a Silver. A ver. ¿Y este aquí? La mochila se tiene que mejorar primero para que haya más espacio en el inventario. Ok. Supongo que la mochila se usa en varias cosas. Es que estoy aprendiendo. Adiós, Alexis. Cuídate mucho. Hola, el Hasi, ¿cómo estás? Oli, hola, Dan, bienvenido. Según yo, la mochila iba rodeada de... Esperen un segundo. Ah, cabrón. Hola, iniciativa de Bonnie, iniciativa de Bonnie, no mames. A ver, déjenme, me voy a la verga de aquí, no me voy a morir. Ahorita checo lo del mejoramiento de la mochilonga. Hay un poco de lag, ¿eh? Bueno, hay lag porque pongo el pinche agua y vale verga, ¿ok? Más respeto, pipi. No cumplí 23, cumplí 24. ¿Qué se siente? Pues, no sé, fíjate que no siento nada. O sea, a veces digo, oh, ya tengo 24, ¿sabes? Ya no tengo 23, ni 22, ni 21, ni 20, ni 19, ni 18. Tengo 24. Pero no tengo 25, 26, 27, 28. Tengo 24, entonces prácticamente no siento nada. Otro. Mira, están saliendo chingos de ahí. Tome, perro.
la verga. Oh. ¡Ah! Le supo que le estaba robando. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué se siente tener 24, pues? ¿Qué es esto? ¿Un déjà vu? Cierto que los 24 tienes que trabajar. Pues sí, trabajo desde hace rato. Hay gente que le toca mucho antes. Hay gente que le toca mucho después. A ver. Tú también cumpliste el 9 de agosto. Usé su mochila, Ren. Es verdad, inteligente, Babel, inteligente. Okay. ¿Me llevo esto? Cierra tu mochila para que los demás no la abran, sino cualquier persona puede abrirla aunque la lleves puesta. ¿Qué coñas? ¿Cómo la cierro? ¿Ahí? No sé dónde se cierra. Está muy cabrón de usar la mochila. Es un ítem muy extraño y poderoso. Tengo otro trabajo aparte. Hago computadoras. Tengo una compañía que se llama Dreamlet. Miren ese güey ahí todo encerrado. Y... Unas poteiros. 8000 días apenas tengo. No mames. Son muy poquitos. Ay. Son muy poquitos. Sí, es mía la empresa. Solamente las computadoras armadas y personalizadas. Pueden ser sin personalización, pero más que nada son computadoras personalizadas, por si gustan verlas. Exclamación Dreamlabs. Y ahí lo van a ver. Todas guapas. ¿A qué país me gustaría viajar? A la virga. Oigan, he encontrado demasiadas cosas. Me gustaría viajar a Japón. Me gustaría conocer Japón, nada más, creo yo. Aquí de Latam, siento que cualquier lugar está chido. No sé. Yo soy más así como de que, ok, pues bueno, me toca viajar, pues voy a disfrutar mi viaje a algo como, oh, me gustaría ir a tal lugar. No sé si me explico, si alguien del chat me entiende. Sí, y ándale, y a Japón si quiero ir, pues por las monachinas, o también las tienditas de postres con monachinas, ¿no? Hola, Fercho, ¿cómo estás? Hola, Ramos, ¿cómo estás? Tenía ratito que no te veía, welcome. Okay. Y nos vamos. Una pinche papa. Somos unas sabandijas asaltadoras, chat. Está dormido. Ah, no. Miento. Un libro. Hey. Somos todos unos vándalos.
me gusta quedarme en casa, no salgo los fines, pero es más que nada porque soy muy responsable con mi trabajo, porque sí me gusta salir y todo, pero no sé, siento que ya llegué a salir antes y así, y pues soy más de casa, se podría decir. Maggie Berry, muchísimas gracias, corazón, por ese quinto mesesote, lo aprecio mucho, te mando un abrazo enorme y pues espero te siga encantando el canalito. Besito gigante. Ok. Oh. Nos llevamos todo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿El libro lo guardamos? El... flechas. Huevo. Todavía nos falta. ¿Esta serie de qué era? Ah, este es un server de chill de Minecraft. En realidad estoy jugando para convivir aquí un rato, para platicar y así. Pasarlo bonito. ¿Y si el día se pone feo? Ustedes me lo hacen bonito. Si no abre un día, pero solo se puede donar para la meta de stream. Sí, solamente se puede donar cuando estoy en directo y se pueden dar hasta 2,000. Oigan, hay mucho lag. ¡Ay! Hasta 2,000 arrocitos por persona por día. O sea, todavía pueden donar más arrocitos mañana y así. ¿Qué anime te recomiendo ver? Ahorita ando viendo Arifureta 2. Bonita noche, ¿cómo se puede jugar en el server? Bonita noche, Brian. Gracias por los 20 bits. Este servercito... ¿Qué pasó, Rabito? Llega aquí llorando. Este servercito es por invitación, precioso. Es un server de unas streamers que se llaman Nubia y Vicky Palami. Y pues creo que nada más hay streamers dentro por el momento. Baby, la lista completa de los participantes, no sé, pues supongo que todos los que estamos en el Discord se los leería, pero son como 40, entonces está cabrón. ¿Cómo está la Sumi? 3. ¿Cómo está la Sumisita? Pues ha de estar ahorita toda en su camita. Bueno, no. Le puse un lugarcito. Pobrecita, bebé. Pues ha de estar ahorita toda apagadita. Igual yo ahorita apago pronto. O sea, no muy tarde. Nada más voy a ver qué más saco, qué más agarro por acá. Y qué más me robo, en otras palabras. Y me voy allá con la gatita. Y yo sé. Estas son plásticas. Exodialand, el rol de Exodialand se cambió para el día de mañana, así que mañana es cuando voy a entrar ahí al server. Los dije bien pelones a toda la aldea de acá. No tienes, a tiros. Tú deberías de tener muchos o te los gastas, guapo. Hey.
Lo siento. Fluctu y Gamster me dejaron pobre. Fluctu y Gamster te dejaron pobre de arroces. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen que ver ellos? Ah, ¿alguna predicción? ¿O qué? Debería de haber un cofre aquí, ¿no? O ya lo habrán agarrado. No estaba looteada la aldea. Fuck. Los gulag. Ah, no mames. Ya recuerdo. Entonces, los gulag los dejaron pobres. Ay, qué de la mierda. Desde hace más de medio año, Ren me hizo perder mis puntos. No puede ser que te acuerdes. Aparte, ya medio año, ya debiste de farmear más. No jodas, que están en crisis desde los gulag. No mames. ¿Cómo dos arroces? Igual que como canjear una recompensa en la parte de abajo, nada más que les sale ahí como una barrita y ahí pueden darlo. Ahorita les explico al final del directito, ¿vale? ¿O no hay cofre aquí? ¿Expertos? ¿Qué dicen? ¿Qué deducen? Estaba al lado del portal escondido dentro de la montaña. ¡Ah! Ya lo vi. ¡Pinche Paco estúpido! ¡Nah, Paco! Paco, ¿sí te va bien en la escuela, Paco? ¿O todo tu pinche intelecto intelectual te lo gastas aquí, güey? Aquí en el chat agarrando memoria y tomando screenshots. ¿Te haces la pinche tarea, Paco? ¿O puro pedo? Nomás andas aquí en el directo viendo así de que, ay, no, aquí anotando la coordenada y todo. Dímelo. ¿Puro 100? No, te mamas, Paquito. Muchas gracias por rifarte. No como el pendejo idiota de Víctor Flores. A ver si un día le das clases, Paquito. Un día le das pinches clases al pendejo de Víctor. Hola, Pepe. Descansa, hombre. Muchas gracias por desear buenas noches y gracias a ti los que los despida la gente. Hola, Green. ¿Cómo estás? Buenas, Pinky. ¿Qué, Víctor? ¿Está bien meco, no? Las esquinas de abajo y las de arriba se las puedo quitar, ¿no? A ver... Okay. A huevo, ya está, ¿no? Necesito grava. Venga, tu madre, man. Los canje en otro lado, no mames. Okay. Dos de flint y ¿qué más es? Okay. Mechero. Ok. ¡Uy! No mames. Oh my god, te han salido muchos anuncios de pelón pelo rico. Qué rico, qué rico, Uriel. Vámonos, deja todo en un cofre.
Gracias, Thunder, por agradecer la suscripción. Rodea la mochila con hierro. ¿En la mesa de crafteo nada más? ¿Es lo único que se hace? ¿Qué tiro? El flint. A ver. La verga. Ok. ¿Y esta qué hace? ¡A la verga! ¡Pinche chat, locos! ¿Qué pedo? Ok. Muy bien. Les voy a enseñar un truco. Hola, Antonio. Recuerda el oro. Ay. Es verdad. Vengo con oro, ni me voltees a ver, cabrón. Mira, hay otro portal. Mames. Las coordenadas del portal, perfecto. Oigan, ¿por qué no me salen los emotes del... como antes? ¿Qué chingados es eso? Mira, qué bueno que activé estas pendejadas porque... ¡Ah! ¡Ya sé qué es! ¡Es de las cositas que se montan! ¡Hasta mañana, Kenia! ¡Cuídate! Hola, Angelus. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un server de chill, para un día de chill, así,
jugando Minecraftito, relajándome. Todo tranqui. El día de hoy prendí bastante tarde porque operaron a mi gatita. Entonces, pues estuve con ella un rato. Estuve ahí esperando a Silver para un plan. Pero salieron cosas. Y se movió el plan para mañana. Y dije, oh, pues voy a aprender, pero nada más acá de chill. Hola, Dur. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Y todavía vas a jugar Beat Saber? No en directo. Porque no le vi. Me pone muy nerviosa cuando me dicen eso del chat de que no, gana, eres Rain God. No mames, lo voy a decepcionar. Y pues Juan agarró las canciones y ese pedo. Chiste estilo Baker, ¿en dónde Goku compra sus pantalones? En Saiyajins, jajajaja, XD. En Saiyajins. Oye, tengo que guardarme estos chistes porque a veces me piden un chiste y siempre se me olvidan, Joseph. Espero ese no se me olvide. Gracias por los 20 bits. Sí, no, voy a dar asco mañana en el Beat Saber, no mames. Pero son los jajas. Y pues Juan sacó las canciones y todo, entonces me supongo que ahorita igual y podemos jugar un poquito, ¿no, Juan? De perdido una vez cada canción, las pasamos. ¿Tú me ayudas a ponerla? Directo un ratito, PLS, míos. No, hombre, tú. Sí, no, hasta mañana. No lo sé, a tiro. Lo que pasa es que... No, es que no, men. Es que cuando me pongo nerviosa, como que me atrofio. Y hoy me puse nerviosa, tiros. Lo lograron. Con el hashtag GanaRen. O sea, necesito ya primero. La última vez que jugué fue con Salvador y con Juan. O sea, no he vuelto a jugar nunca. Más que cuando jugamos esa vez. Y creo que fue aquí en directo y fue hace un chingo. Entonces. Bueno, me despido, Ren. Que te sigas divirtiendo. Nos vemos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Viendo cómo aniquilas a todos en el Beat Saber. ¿Toma? Hasta luego de ganar el Rival Sound. Gana el Rival. Gracias, preciosísimo diablito. Sí, mañana es a las 3 de la tarde, preciosos. Mañana 3 p.m. Pero aunque esté marquita en eso, igual te queremos, mi Oslobe. Gracias. Es que es de risa. No quiero ir al torneo a ganar. Quiero divertirlos, me atiros. Pero, ok, a ver. Pero sí me da como que penita. Quiero ver qué tan capaz soy. Porque ni siquiera sé qué canciones van y todo. Y ya les diré. ¿Qué me van a dar? ¿Me dieron nada? Pinches mediocres. Una pinche papa pedorra. Si no, aquí los mataba, pero están sus amigos. A ver, mira lo que va a pasar. Mira, si muero, pues ya GG, ¿ok? No mames, pensé que los iba a aplastar. Les valió verga. ¡Ah, la verga! Se lo cargo la chingada. Me encontré una dungeon del Warden y yo también la vi, men. Muerta será todo. A ver. Yo creo que nos vamos despidiendo, ¿no, chat? Vamos a practicar ahorita un Beat Saber. Si no, mañana, Juan. Mañana. No, mañana no. Es que mañana no voy a poder. Ahorita, una vez cada canción. Y mañana igual y antes, sí puedo. La última vez fue el 18 de marzo. Santa chiches. Abril, mayo, junio, julio, agosto. No, 5 meses. Ah, cabrón, ¿dónde estoy? Ah, cabrón. Ah, ok, estoy en una casa.
Descansa, Ren. Gracias, Doc. Los shaders están chidos. Sí, están lindos, la verdad. Tú llevarás a Ren al triunfo, ¿ok? Díganle, por favor, a Juan. Si mañana hago el ridículo, es su culpa. Es culpa de Juan. Adiós, Necaxita. Mañana a 3 de la tarde, ¿ok? 3 p.m. Vamos a estar aquí en el torneo en un Twitch Rivals de Beat Saber. Por si gustan pasarme de 3 a 5 y luego ya apago directo, como algo y prendemos normal en la noche, ¿ok? Bueno, buenas noches, Ren. Qué lástima. Hasta mañana, preciosa. Estoy jugando un ratito hoy, pero ay, bueno, será esperar mañana. Descanse, Ren, dormir. Sí, no, 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 sí a tiros. O sea, sí lo haría. Pero también siento que como hay gente nueva, a lo mejor se van a reír de mí a tiros. Entonces, tengo que ver más o menos cómo estoy. 5 meses sin jugar Beat Saber, créanme. Yo soy de las streamers ahí que van de super chill. Ay. Me van a decir cosas. Tiros. Gracias, bello, por los 20 bits. Gracias por despedirte de mí. Gracias por ser también tan comprensible, ¿no? Comprensivo, mejor. Mejor dicho. Ya deslindándose de responsabilidades, no, pues es que yo, o sea, literalmente cuando me dijeron que si me metía a ese Rivals, yo dije, pues no voy a hacerle muy bien, o sea, si hay alguien que juegue tipo Gamster, va a valer verga. Y luego me enteré que estaba Gamster jugando, entonces dije yo, ¿y quién sabe? ¿Quién sabe si ahorita hay alguien mejor que Gamster en el torneo o algo así, ¿no? Pero el punto es que yo dije, va, voy a entrar porque va a estar gracioso, ¿no? Nos vamos a estar riendo aquí, pasando un buen rato, y ahorita ya hasta me puse pinche nerviosa. Dos directos en el día, uf, agradecido con el de arriba. Feliz noche, Ren, desde ya. Este lo acaban de usar. Mañana y que su gatita se recupere pronto. Muchas gracias, precioso Jacob. Un abrazote. Gracias por esos 50 bitsitos. Y sí. Mañana se viene directo doble. Y el sábado probablemente también. Dependiendo de unos planes. Porque el sábado tenemos otro Rivals, pero de Tetris. El de Tetris sí lo tryhardearemos. Beat Saber no, por favor. Díganme por favor con todo el amor del mundo que no hay pedo, que mañana nos vamos a reír, que estamos esperando ese 16avo lugar de 16 jugadores. Lunaria también va a estar y también es muy buena. Verga, ¿no? Pues sí me imagino. A ver. Igual al final lo importante es divertirse, aunque quedes de lugar 20 de 18 TQM. Ah, yo también TQM, tiros, yo también los amo mucho. Exacto, Pumita, nada mejor que una risa. ¿Cómo que la piñata en el Rivals? ¿Qué dijo el motherfucker? Ahorita lo veo. Igual y me desconecto por aquí para farmear con los aldeanos cuando me vuelva a conectar. Los Club Penguins me atacan. Un segundo. Ay, mero. Ok, bebés, no, pues me marcho, me voy. Vamos a ver ese pinche clip del estúpido de Sealer. ¿Qué dice, cabrón? Va a haber un Twitch Rivals mañana, que no lo voy a estar transmitiendo en TikTok porque los Twitch Rivals solo se transmiten en Twitch, ¿verdad? Pero mañana tenemos un Twitch Rivals de Beat Saber. Y todos bien vergas con sus motos. Que en los eventos pasados que han ido presentando Twitch Rivals. Y a mí me ponen como una pinche piñata, güey. Como una pinche piñata. ¡Nambe, chingas a tu madre!
Vete a la verga, Twitch. Vete a la verga. Esas cosas no se hacen, mierda. Me están diciendo que soy una pinche piñata, güey. Que soy una pinche mochila. Hazme el puto favor. ¿Por qué son así conmigo? Una pinche piñata, güey. Hay tantas fotos mías en internet bien guapo, güey. Y me ponen a mí como una piñata, güey. ¡Ay, no! Una pinche mochila y una piñata. Pobre idiota. Oigan, yo sí lo vi, pero... Y sí lo pensé, dije, what the fuck, ¿por qué una piñata? Y dije, ¿quién sabe por qué? A lo mejor Silver se las pasó. Pero ya viéndolo de esa forma, pobrecito, men. Cada día más canon, dicen en el chat. Ay, no. Bueno, preciosos, pues los dejo aquí. Los amo, muchas gracias por acompañarme. Buenas noches, buenas noches, Ren, preciosa Medina. Almohadilla, Rena, ah, sí, sí, sí. Ja, ja, gracias, guapo. ¿Apostaste por mí? ¿A quién le apostaste, Medina? Descansen, preciosos. Adiós, mi Jaxi, Alex. Bye, bye, Víctor. Ok, bueno, ya se ve. Aquí, chat, donde ustedes van y canjean una de sus recompensas, les va a salir esto, ¿ok? Le pican y les va a salir 250, creo, y 2,000. Entonces ustedes le pican a 2,000 o pues pueden dar las que ustedes quieran, ¿no? Pero hasta máximo 2,000. Y pues el objetivo es llegar a 8 millones en 9 días. A la cocina Ren Rice, jajaja, XDXDXD, para hacerles un streamcito de cocina delicioso. Gracias, que aquí veo cómo van subiendo los arrocitos preciosos. Linda noche, Pumita, adiós, mi ulti, adiós, panquecito hermoso. Beso, beso grande. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Adiosito, Alan, adiós, precioso rinconcito. Adiós, Neo. Chao, chao. Cuando mandan bits se prenden los LEDs de atrás. Así es, exactamente eso. ¡Ey! Muy bien, terminamos con 4.20. 4.20 para cerrar la noche con la hora adecuada. 4.20. Excelente, excelente. Van 16. Vemos, quiero ver unos más. Buenas noches. Nos vemos, mi Curibo. TQM, Curibo, gracias por estarme aquí siempre y apoyando. Gracias, guapo. 4.20. A chingar a su madre, la hora adecuada, diría el babo por allá. Los quiero. Gracias, guapos, por apoyarme siempre. Gracias por estar aquí en un día de chill. Gracias por tratarme muy bien. La verdad, venía pues como que un poco... No agüitada o algo, sino como seriezona. Y pues ya, me tranquilicé la nochecita. Hola, bonito stream. Hola, Ritbit. Hola y adiós, guapo. Un beso grande. Nos vemos. Mañana los veo. A ver qué tal me va en el pinche Beat Saber ese chingado. Pero yo creo que no me va a ir tan mal. O tal vez en el próximo Rivals me vayan a poner a mí una pinche imagen de mochila. O sea, solo hay dos opciones. O nos reímos mucho o soy la próxima imagen de una mochila en el otro Twitch Rivals. Good night, Levi. Adiós, mi hermoso Joseph. Gracias por esos 20 bits, bebé. Cuídate, también te mando un abrazo enorme. Nos vemos, guapísima Rencita. Pase feliz noche y gracias, Miguelito. Te lo fío mucho, bella. Lo fío mucho por dos. Muchas, muchas gracias. De verdad a todos por su apoyito y por sus bitsitos. Descansa, Lalito. Nos vemos mañana. Mátalos. ¡Ah, no! ¡Espérenme! ¡A la verga! ¡Nada que ver! No mames, que no guardé mi configuración. Todos te traicionaron. Sí, no la guardé. No, es que le había puesto nuevos sonidos, güey. ¡Ay, no, qué oso! Le había puesto nuevos sonidos, amigo XLR. Y se supone que tendría que decir... ¡Sayonara! Y no los actualicé. Ok, cuídense. Adiós. ¡Sayonara! ¡Chao, chao! Sayonara. Ahí está. Sayonara. Pero no sé por qué no se guardó, men.
Ahí está. Adiós, adiós. Ahora sí. Chao, chao.